Hola y sean bienvenidos a este nuevo video del canal. Vamos a hacerle un cambio y una modificación a este Game Boy de aquí, pero antes de empezar, un recordatorio de que se suscriban al canal y activen el icono para recibir las notificaciones de mis videos. Bien, como les estaba diciendo, vamos a modificar este Game Boy. Evidentemente se ve que le cambié la carcasa por una morada. Como ven, funciona. Se escucha bien el audio del juego. Vamos a ponerlo aquí. Bien, ¿por qué les presumo esto? Verán, vamos a hacerle unas modificaciones a este Game Boy. Vamos a ponerle esto de aquí. Esto de aquí es un, como viene aquí, es un amplificador de audio para Game Boy Color. Se solda de esta parte de aquí, se solda de acá atrás y viene con una bocina de mayor potencia que la que trae el Game Boy original. Así es, vamos a cambiarle la bocina. También vamos a cambiarle la carcasa. Esta carcasa está muy bonita, digo, es morada, no está tan dañada, pero le vamos a poner esta de aquí. Esta es una carcasa custom, evidentemente, porque esta jamás la sacó Nintendo. Y viene con sus botones, una carcasa muy bonita de Kirby. La carcasa es color rosa. Viene con todo lo que son los botones para ser cambiado. Y ya, creo que no incluye a los tornillos, pero los tornillos vamos a utilizar los mismos de la Game Boy, así que... Ah, no es cierto, sí los incluye, que vienen atrás. Una tapita, y viene la tapita para el lector de ¿cómo se llama? El que lleva acá arriba, el infrarrojo. Y el sticker. Así que vamos a ponerle esta carcasa. Ya saben, va a ser en cámara rápida. Y vamos a ver el video del ensamble. Bien, listo, ya terminamos de armarlo. Sí, como ven, ya le puse el cartucho. Tiene aquí esto. Aquí le decidí dejar este plastiquito. Aquí tiene una manchita. Quién sabe qué se manchó, pero bueno. Y ya está. Vamos a encenderlo para ver qué tal funciona. No sé qué tanto se escucha ahorita que trae la nueva bocina. Para compararlo con el otro audio. Pero sí se escucha bastante más. Y el juego funciona bastante bien, ¿eh? Pero bueno, es una muy buena consola. Yo utilizo pilas recargables, pero eso es otra cosa. La pantalla pues la dejé algo sucia, pero el diseño de Kirby está increíble. Digo, es uno de mis personajes favoritos. Y ya básicamente es todo. Es una muy muy buena edición. Digo, el grabado es algo increíble, la verdad. Si pueden, digo, yo estoy haciendo estos videos de preservación porque yo tengo varias consolas para restaurar. Este video es, digo, no sé cuándo lo voy a subir, pero está bastante increíble esta consola de Kirby. La verdad sí me gustó la carcasa, los botones. Digo, todo funciona excelente, pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, muchachos, cuídense, adiós, bye.